¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos otra vez. Hoy os traigo una review de un cacharrillo que la verdad me ha gustado mucho. Es algo especial para estas navidades, para pasar un buen rato con los colegas. Aprovechando que en invierno hace mal tiempo, tenemos muy poquitas horas de luz, pues bueno, qué mejor que un Tiny Brushless para estas fechas. Es un cacharrillo muy barato, es bastante eficiente, tiene OSD, transmisor de vídeo con Smart Audio, como un dron grande, y tres baterías, trae un cargador múltiple que con una lipo de un dron grande puedes cargar hasta 6 baterías pequeñas al mismo tiempo. Es muy práctico y es bastante baratillo, cuesta en torno a unos 65 euros. Así que nada, vamos a echarle un vistazo, vamos a probarlo y a ver qué os parece. Yo creo que está muy guay. Vamos a abrir la caja a ver qué nos trae. Bueno, aquí tenemos unas instrucciones para el proceso de enlazado y tal. En mi caso fue muy sencillo, tan solo tuve que ponerlo en modo de 8 y fue como lo pude enlazar. Tan solo hay que seguir los pasos que se nos indica aquí en las instrucciones. Viene todo muy sencillo, muy bien explicado y no tiene dificultad ninguna. De todos modos, si tenéis alguna duda me lo dejáis en el comentario y yo, así que pueda, os lo responderé intentando echaros un cable. Este es el UK65 con la bandera de Reino Unido, como su nombre indica. El otro sería el US65 con la bandera de Estados Unidos. Y nada, aquí trae ya la cámara integrada. Aquí abajo se meterían las baterías lipo. Y bueno, os voy mostrando un poquillo lo que trae, ¿vale? Este es un cargador. Este cargador es muy práctico, porque si le conectamos aquí una lipo, desde 3 hasta 6S, creo recordar, pues las lipos de nuestros drones grandes, las conectamos aquí y en estos puertos conectaríamos nuestras lipos para el Tiny. Y de esa forma podríamos cargar en el campo de vuelo, hasta 6 baterías al mismo tiempo. Es muy, muy práctico. Pongo esto por aquí por el lado. Después, nos traen los recambios de las palas. Los recambios de las palas, unas pletinas por si hay que desmontarlo, me parece que es. Una pequeña herramienta que nos va a venir bien sino para dar el botón de enlazado. Y aquí tenemos 3 baterías de una sola celda de 250 mAh. Que bueno, uno de los upgrades, una de las mejoras que se le puede hacer es meterle baterías en vez de 250, unos pocos más mAh y sobre todo de más test de descarga, para que tenga un pelín más de chicha. Aunque bueno, este cacharro así con estas propias, con estas baterías, va muy muy bien. El proceso de enlazado es muy sencillo. Con la emisora encendida, sin enlazar, conectamos la lipo de nuestro Tiny y presionamos el botón de binding que está aquí delante durante 2 segundos. De esta forma, el Tiny se pondrá en modo binding, en modo enlace. Ahora tan solo hay que coger, ir a nuestro modelo en la Taranis y darle a bindear. De esta forma, se enlazará automáticamente.
Bueno, espero que os haya resultado útil esta review, que os haya gustado. Bueno, hay que variar un poquito el canal, unas veces traeré este tipo de reviews, otras veces pues vídeos de vuelos, otras veces videoblogs en los que cuento un poquito la aventura de cuando voy a volar, no solamente el vuelo, sino la aventura de cuando voy con los colegas a volar. Y creo que bueno, pues pueden tener un poquito más que ver solo el vuelo. Y de esa forma, pues bueno, tal vez puedo comentar algún truquillo de cuando, bueno, alguna manía que tenemos cuando vamos a volar para intentar no perder nuestros quads y demás. Así que nada, chavales, suscribiros al canal si no lo estáis, por favor, dadle a la campanita para enteraros de todas las notificaciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.